Junta de Gobierno de la Antigua Pontificia Real e Ilustre Hermandad Sacramental de San Juan Bautista, Nuestra Señora de la Paz, y Cofradía de Nazareno Santísimo Cristo del Amor, Nuestra Señora de los Dolores y San Enrique Oso. Concejala de Cultura, María Francisca Aparicio. Señor cura párroco, don Gabriel. Señor juez de paz, Enrique Arévalo. Costaleros, cofrades y amigos todos. Buenas tardes. Todo tiene un principio y un final. Todo empieza o acaba. La flor florece y se marchita. La vela se funde y se consume encendida. La cofradía sale y se recoge. Hoy, después de más de 4 años, dejo el atril. Esto es un ciclo y aquí se acaba. Me voy con la cabeza bastante alta de que creo que el que está muy cerca de mí sabe lo que quiero a esta hermandad. Y esto no termina. Esto será para siempre. Y como me dije en mi pregón, el amor es puro y verdadero. El amor es infinito. Y el estar con ellos, nuestros titulares, siempre es la gloria misma. Me toca pasar el micrófono a una persona que sé que la quiere como yo y cuando va a cualquier rincón de Andalucía, su hermandad la lleva en la boca seguro. Hacer de telonero a este amigo es un orgullo y no me cabe la mayor duda. Hoy presento a Francisco José Meléndez Rodríguez, más conocido en nuestro pueblo como Paquito Meléndez, que nace en Sevilla en el año 1990. Inmediatamente se va a vivir a San Juan de la Frache, donde tiene el domicilio sus padres, siendo inscrito como hermano de la Hermandad Sacramental de San Juan Bautista a los pocos días de su nacimiento. Precisamente, cuenta la leyenda que cuando lo bautizan de camino a la celebración, el secretario del momento lo hace hermano. Así se ve que su familia lleva muchos años vinculada a esta hermandad. Desde muy pequeño empezó a acompañar a nuestras queridas imágenes de Monaguillo, posteriormente de Nazareno, y ha podido sacar de costalero su gran pasión, tanto Santísimo Cristo del Amor, a Nuestra Señora de los Dolores y nuestra patrona de la Virgen de la Paz. Aparte de ser hermano de aquí, es hermano de la Hermandad de los Ángeles, San Juan de la Frache, la Hermandad del Cerro del Águila, la Hermandad de los Negritos, la Hermandad del Cachorro y en el ámbito de gloria pertenece a la Hermandad del Rocío de San Juan, la Hermandad del Rocío de Gelve, la Hermandad del Rocío de Isla Cristina y la Hermandad de la Virgen de Guaditoca de Guadalcanal. En cuanto a pregones se refiere, en el año 2012 dio el pregón de la juventud de esta localidad. En el 2014, el 27 pregón de la Hermandad del Rocío de San Juan de Alfarache y el pregón de la Navidad, también de esta localidad, estrenando el Teatro Romero San Juan para este menester. En 2015 pronunció la exaltación de la Navidad de Corea del Río y en 2016 dio el pregón de la Hermandad del Rocío de Melilla. En el 2020 dio el primer pregón del Carnaval de San Juan de Alfarache y el pasado 2021 realizó la exaltación de la Semana Santa del Cruz Río Grande de Mairena de las Jarafes. Así que creo que no nos cabe duda de que el pregón está fuera de miedos e inseguridades, porque las hermandades y los pregones los conoce muy bien. Pero hay hermandades y hermandades y pregones y pregones. Y como bien anuncia él, esta es la hermandad de su vida y el pregón de su familia. ¿Y sabéis un dicho que dice que a la cofradía es con amigos? Pues yo con 12 años la vida me puse a ese amigo cofrade, amigo que podríamos delirar con incienso, con marchas de Semana Santa o cualquier vela que viéramos. Mi amigo cofrade, junto con su padre Manolito, éramos tres y pudiéramos llevar a juicio que incluso hay asociaciones y otras cofradieras que más salieron de invención nuestra, porque podríamos decir que le dimos salud a Mairena o que escuchamos por YouTube la banda de Tobarra y que estos temas nos metemos, nos remangamos, lo preparamos y lo disfrutamos. Otro orgullo que puedo tener de Paco, que mi escueta vida costaleril fue con él. Empecé la Cruz de Mayo del Cobo y acabé la Cruz de Mayo de Guadalajara. Y juntos los tres nos veíamos las cofradías de todo un día de Semana Santa o fuimos a mismo Lucena a buscar el misterio de Nuestro Señor de la Humildad. Y como siempre por bandera, esta hermandad sacramental. No me quiero entretener más. Por último, dar las gracias a Francisco Ramírez por elegirme a mí y a mi amigo Fernando Paz por elegir a un hermano que en su pupila se refleja la Virgen de los Dolores. Porque hoy es su día, hoy es el día de Paco. Paquito, mete los riñones, aprieta fuerte para arriba y llévanos al cielo. Eres el número 29, uno de los 29 elegidos y tú merecías tener ese rango, pregonero del sábado de pasión de San Juan de la Farache. Siéntelo y vívelo,
porque cuando te des cuenta sonará el himno España. Pero el pregonero es para siempre, el pregonero es profeta en su tierra, es eterno, para ti y para toda la familia, es para toda la vida. Y termino como terminé mi pregón. Viva las cofradías, viva el pregonero y viva la hermandad sacramental, que como esta no hay otra igual.
cosa. Vámonos, Lía. Niño, avisa ahí abajo que nos vamos. Que levantamos a pulso este pregón, como cada sábado de pasión, suba al cielo sanjuanero nuestro Cristo del amor. Niño, avisa ahí abajo que nos vamos. Que la rampa ya está puesta y solo estamos a 13 días. Siempre el 13. Niño, avisa ahí abajo que nos vamos, que la plata ya está dispuesta, los hachones apretados, los costaleros con los ensayos terminados, las papeletas de sitios repartidas, las insignias limpias y repasadas, los tramos ajustándose, las túnicas colgadas. Niño, avisa ahí abajo que nos vamos, que aquí ya todos son nervios y ahí arriba Claudio García ya ha pedido dinero por el pueblo. Alfonso Vela se ha ceñido su esparto. Manolito Chegoyán ya ha realizado capirotas y esparto. Pepe Meléndez ha repasado todas las varas. Ana Mari Meléndez, que ya tiene todo coordinado con el ayuntamiento. Que Luis Boná ya ha fiscalizado la cofradía. Daniel Paz ya está nervioso por entregar los sirios. Pepe Esquinardo ya ha pintado de nuevo la puerta de San Juan Bautista y ha preparado el cheque para pagarle a la banda en la rotonda de Bartú, a Pepín Tristán. Hoy en día, glorieta de la hermandad sacramental. Por eso, vamos a darle el tributo más preciado a esos cofrades que fueron, que quisieron, que amaron, que lucharon tanto por esto que hoy estoy pregonando. Va por los que antes estuvieron, pero que nunca se marcharon. Niño, avisa ahí abajo que nos vamos, los de aquí y los de arriba. El pregón de la hermandad, el pregón de la sacramental. Niño, avisa ahí abajo que nos vamos. De par en par, tengo abierto mi corazón para hablar de mi San Juan y de su sábado de pasión. Excelentísimo y reverendísimo señor cura párroco don Gabriel Sánchez García. Excelentísimo señor juez de paz, Enrique Arévalo. Excelentísimo señora delegada de Cultura, Francisca Aparicio, y Corporación Municipal de nuestra villa. Señor hermano mayor de la Junta de la Antigua Pontificia Real e Ilustre Hermandad Sacramental de San Juan Bautista, Nuestra Señora de la Paz y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Amor, Nuestra Señora de los Dolores y San Enrique Dosó, la Hermandad Sacramental. Hermanos, cofrades, amigos y amigas. No puedo pasar por alto el día en el que nos encontramos, 19 de marzo. Así que lo primero, felicitar a todos los José y a todos los padres, especialmente a los primerizos este año y a mi padre, el principal culpable de que hoy esté aquí. Todavía no acierto a entender los méritos que me han traído hoy hasta aquí. Lo que es seguro es que los pocos que pueda acumular os lo debo a muchos de vosotros, los que me lleváis en volanda por esta maravillosa aventura de la vida. Gracias en primer lugar al hermano mayor de nuestra hermandad, mi primo Fernando Paz, por confiar en mí. Pero, sobre todo, gracias por darme el mejor regalo que nadie puede recibir, poder pregonar la hermandad de mi niñez, la hermandad de mi familia, el pregón de mi vida. Gracias a la Junta de Gobierno por vuestra generosidad con este hermano. Gracias a mi familia, a los Meléndez Sutil y a los Rodríguez Bernabé, a mi prometida, que junto a mis amigos nada de esto sería posible. Gracias por tener siempre un hombro libre en el que apoyarme. Como siempre digo, vosotros ocupáis el lugar más importante en la cofradía de la vida. Gracias a la banda de música de Nerja, por vuestra total disponibilidad para montar la marcha a mi Virgen, de nuestro hermano y mi amigo Joaquín Caballero, dedicada a nuestra Virgen de los Dolores, y que nos traslada, o al menos a mí, a la recogida de cada sábado de pasión, y a mi última chicotada debajo de la Virgen de los Dolores. Gracias, Carlos Romero, por tus palabras llenas de cariño y generosidad, y por hacerme tan fácil la llegada a este atril. Gracias por tu fiel amistad, por tu dedicación durante varios años a nuestra hermandad, y porque todavía resuenan en los rincones de este teatro tu declaración de compromiso con nuestra hermandad y su sábado de pasión. Hoy
Voy a decirte cosas que nunca te he dicho. Ponerle verbo a lo que mi alma ha callado. Cantarte amor desde este atril que es balcón engalanado. Desde este abismo de responsabilidad que me marca el escenario. Suena la parroquia de San Juan Bautista. Comienza el sueño. Aquí me tienes ante ti, desnudo y nuevo. Como un niño enamorado cuando sale del colegio y busca entre sus amigas aquella del primer beso. Así me tienes a mí, como un niño buscando un beso. Nunca te lo he dicho antes, San Juan, pero hoy debo hacerlo, porque sigues siendo tú la que me quita el aliento. Y vago por las esquinas de tus calles, desde Bardomina a San José Obrero, y corro por la orilla del río. Te contemplo en la cooperativa Montelá, Guadalajara. Hoy voy a decirte cosas que nunca te he dicho. Todo en ti lleva el aroma de mis recuerdos, San Juan. Solo juntando tus letras se acelera y se detiene, se para el tiempo. Eres el pueblo soñado, eres la amante del baile, eres la madre temprana que con un beso en la frente te despierta de la cama. Eres aroma de flor, eres lienzo que con la puesta de sol desde el monumento veo dibujarse en mil colores porque ningún hombre soñara por vista hermosa cada atardecer y perderse por el ajarafe. Eres luz en la noche, eres puerto en Sevilla. Hoy voy a decirte cosas que nunca te he dicho. Voy a hablarte desde otro punto de vista. No hay calle que no sea un cuento, ni esquina que se adivine que no me llame a cruzarte como esos naranjos junto al río que con su azahar paseando me emborracha. Así, así voy yo tras tus pasos, borracho de tus caprichos, de tus piedras de la muralla, de tus llagas por el vandalismo y la pobreza que nos rodea, San Juan de mis entrañas. No eres perfecta, lo sé. ¿Pero qué quieres que haga? Si hasta de tus errores más graves hace verso quien te llama. Te quiero porque me atas, te quiero porque me matas, desatado de locura, de pasión por tu monumento al Sagrado Corazón, por el barrio del Cemento, por mi pasaje en Ogonza, por las calles Payán Garrido y Antonio Machado. Y aquí estoy, estaré siempre, embobado, anonadado, de rodillas, como sacamos los pasos los costaleros en nuestra hermandad. Y a tus pies, hoy voy a decirte cosas que nunca te he dicho. Te las digo a ti, se las digo a ellos que son mis hermanos, y en ellos las virtudes de todos los hombres y también los defectos, y con ellos los quiero. Nunca me fui. No he podido. Y si me voy, siempre a ti orgulloso regreso. Me has conquistado mil veces y otras mil que han de venir. Como si un hilo invisible me situara ante ti, son cadenas que me llevan como un majara cualquiera a ese día de la espera. A ese día en que los sueños se encuentran, a ese día que, en que eres toda y que mil ojos se sitúan ante ti. Ese día que es plegaria, que es cofradía en la calle, que es la calle en pie de guerra, dispuesta a ser lo que fui, lo que seré y lo que he sido. Sanjuanero enamorado de ese día que te descubres ante mí en incienso y en aroma de azahar. San Juan de Nafarrache, sábado de pasión, es el día en el que jamás dejaré de pensar en ti. Me llamo Francisco José Meléndez Rodríguez. Soy un cofrade sanjuanero, hermano de esta hermandad por tradición familiar. Y aquí estoy, en un lugar que me es familiar, pues el primer acto institucional que se realizó en este teatro tengo el orgullo que fuera mi pregón de Navidad. Hoy me enfrento a este atril siendo consciente y asumiendo la responsabilidad de sostener sobre mis hombros esta mañana un paso muy pesado, un paso sobre el que descansa gran parte del patrimonio de nuestra localidad, puesto que desde 1743, fecha documentada, aunque probablemente sea más antigua, llevamos dando testimonio de fe en nuestro pueblo. Trataré, por lo tanto, de no perder el paso, de meter el hombro con coraje, con cariño, con humildad, pero también con la firme determinación de quien se siente orgulloso de ser parte de esta tierra. No son pocos los que, desde que se me encomendó la difícil tarea de pregonar el sábado de pasión, me han aconsejado cariñosamente que hablara desde el corazón. No son pocos los que en algún momento me han dicho, tú
Simplemente sé tú mismo. Y aquí estoy, siendo yo. No es fácil. Son muchas las vueltas y los desvelos que me ha traído este pregón. No sabía cómo planearlo. Algo tenía claro, que no quería hacer el típico recorrido de la cofradía. Salimos, subimos al barrio Harto, presentamos en la parroquia de San José Obrero, bajamos ayuntamiento, capilla y recogida. Entiendo qué es lo que debo pregonar. Pero como dije el día que me entregaron las pastas, este es la hermandad de mi niñez, la hermandad de mi familia y el pregón de mi vida. Es por ello que hoy vengo a contaros capítulos, como si de un libro se tratara. Pues no es más que eso, el pregón de mi vida. Hoy vengo a hablaros de la hermandad sacramental en su globalidad, de lo que significa ser cofrade, de lo que se siente siendo cofrade, o mejor dicho, hermano de nuestra hermandad en los distintos momentos de nuestra vida. El amor, fe y devoción por el Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de los Dolores. Hoy os quiero contar la historia de un enamorado de la Semana Santa. Mi historia, la tuya, la vuestra, la nuestra, la de todos. La de esa primera vez, la de los primeros recuerdos. Aquellos que nos llevan a nuestra infancia, a esa casa de ladrillos vistos, a esa casa que había casi construido mi padre y sus compañeros de Junta de Gobierno que presidía mi tío Pedro Meléndez. A esa casa que esconde algún secreto, o la primera túnica de nazarenos de mi padre en su primera piedra. Aquella casa tan diferente, pero a la vez tan familiar. Esa historia escrita en blanco y negro o en colores sin retocar. La de viernes de coser túnicas con sabor a cocina de siempre. De ilusiones renovadas sin saber por qué eran ilusiones, pero eran. Esa historia de tradiciones y costumbres que reunían a todos en torno a la misma mesa, al mismo discurso, a la misma sonrisa y a la misma espera. Aquella historia de sensaciones diferentes en el barrio del cemento, de sonrisas cómplices, de nuevos sonidos de tantos niños como rondábamos, de nuevos proyectos, de nuevos olores, de nervios, de movimientos constantes de idas y venidas, días de esperas y noches largas. La historia de un niño. Quizás tu historia, la que nace de la familia, del entorno, del sentimiento heredado y compartido. Es mi historia, la de mi niñez. La historia que nace en las rodillas de tu abuelo y de tu tío. La historia que hoy te cuento, Pablo Medina Meléndez. Fue mi infancia y la de tu mamá, mi hermana. Y es la que tú vas a vivir. En tu ADN y en tu nombre llevas el apellido Meléndez. Y eso requiere el ser de la sacramental desde el primer día que te bauticen. Y eso es algo que el abuelo tiene claro y siempre te inculcará. Ese rincón cercano del que te hablo es la casa de hermandad, donde la complicidad se convertía en el canal perfecto para transmitir esos primeros relatos. Historias narradas casi a modo de cuento para saber de dónde venimos y a dónde vamos, llena de delicadeza, de sinceridad, de recuerdo, de cariño y de amor. Siempre el amor. La historia de cuando la Virgen de los Dolores bajaba del monumento el sábado de pasión para los cultos en la capilla del Rosario durante la Semana Santa. O de aquella salida en rogativas por agua a Valparaíso y a la vuelta buscó refugio en la capilla de la tromba de agua que caía. La historia de cuando iban a Vistahermosa a por las pencas para poder clavar las flores de acanto y cardos borriqueros para el adorno de nuestros pasos. La historia del palio de las estrellitas que se compró en Sartera. La historia de cuando vino Salvador el penitente de Capatá a sacar nuestra cofradía y a la altura del ayuntamiento se le cayó la corona a la Virgen en una mala levantada a Nuestra Señora de los Dolores. Y mi padre, que ejercía ese año de fiscal de palio, la tuvo que sostener en sus manos hasta la recogida, que también fue accidentada, pues doblaron todas las perillas de los varales. La historia de las mujeres cosiendo túnicas para ponerla en alquiler. Y así, una fuente de ingreso, de número de nazarenos y, por ende, de crecimiento de hermanos. La historia de la Junta Yeye. Historias que van atrapando a ese niño en un mundo que ahora sí siente más cercano.
Ahora ya comprende todas aquellas conversaciones de mayores en las que todo era extraño y desconocido, porque se escapaba de lo que alcanzaban sus ojos. Ahora ya entiende por qué su padre pasaba tantas horas en la hermandad, aunque reconozco que siempre me regaló el acompañarlo cuando era posible por mi edad. Ahora ya sabe por qué en su casa se hablaba tanto de hermandades y que los planes se hacían mirando los curtos y los terceros domingos de cada mes para no fallar a la misa de hermandad. Ahora ya todo tiene más sentido. Historias que en un niño provocan una explosión de sensaciones difíciles de asimilar. La ansiedad por conocer todo aquello, imágenes, sonidos, personas desconocidas, el entorno, la espera. Las tardes de grupo joven con el cine para que los adultos aprovecharan para la compra semanal. Las tardes limpiando con queroseno, vaya locura, la plata de nuestro palio. Los montajes de cera. El podar el recinto de Betania para el Via Crucis. El pinchar claveles. El quedarse embobado con los ensayos de costalero. Y aquella mochila negra de botines de futbolista para guardar la ropa a aquellos hombres que miraba con ilusión y soñaba con ser costalero. Las tardes en la placita jugando mientras se realizaban los cabildos de hermanos. El montaje de la caseta, la Cruz de Mayo, aquellas exposiciones de juguetes antiguos o de fotografía. Las tardes de correr por las calles del barrio del Cemento mientras se realizaban los retiros cuaresmales o de Adviento, porque en esa época no había tablet o móviles para darle a los niños. Los sábados en Carrefour vendiendo papeletas para el paso de Cristo. El tocar el tambor detrás del pasito de Cruz de Mayo de los Lisén que con tanto arte hizo el García. El correr porque venía el gatito. Los partidos de fútbol en la pista del Barrio Bajo. Las carreras de cintas en bicicletas o de saco. Las tardes en la covacha descubriendo y preguntando por cada tornillo. El olor de esa covacha. Las torrijas de Claudio sin haber pasado por el aceite empapadas en miel. Picar el almacén para alicatarlo y quitar la humedad. Las migas y el arroz de Andrés. El delantal y el gorro blanco de la cigala de los cocineros. El conocer los hermanos Delgado cómo se trabaja una orfebrería por primera vez. Todo eso es sacramental. Todos son recuerdos de mi niñez. Y todo lo anterior se sueña. Papá, ¿por qué me despiertas si es sábado? Un silencio por respuesta. Como si no hubiera nadie en esa habitación, como si de pronto la figura de su padre se hubiera esfumado por arte de magia. ¿Habrá sido un sueño? Papá. Y abro los ojos y de pronto una imagen que me es extraña. La de mi padre, nervioso, corriendo a la ventana, abriendo las persianas, mirando al cielo, respirando hondo y sonriendo. Mira, hijo, ven. Ven y asómate. Mira la luz, que hoy es diferente. Y huele de forma especial. ¿No lo notas? Mira cómo suena la mañana. ¿No la escuchas? Mira, ya está abierta aquella ventana. Y la otra. Y la de la abuela María, que ya ha colgado su cuarcadura en la calle Payán Garrido, porque hoy pasa por allí la cofradía. Y no os quepa duda que aunque este año esté junto a su Virgen de Guaditoca, esa colgadura volverá a su barcón con crespón negro en señal de luto. Mira la casa de esa vecina de la calle Real, que solo sale una vez al año y ya se ha levantado. ¡Corre, que está abriendo el bar de la esquina! Y hoy tenemos desayuno juntos, de los de día grande. ¡Corre, levántate, que van a repicar las campanas! ¡Asómate, que hoy suenan con más fuerza y alegría, que anuncian algo grande! ¡Corre, hijo, que hoy realizamos nuestra estación de penitencia! Luego te lo explico. ¡Vamos, que no tenemos tiempo! Que hoy vamos a montar la rampa, que es lo único que nos falta, y luego preparar las insignias. ¡Corre, levántate, que este año va a ser más grande todavía! Mira, asómate, mira qué azul más intenso, mira cómo corren todos, ya está en la esquina preparado el puesto con los globos y el de los coquis, ya está Tejera preparando los instrumentos, que aquí no suena otra cosa, porque aquí, como ya dijo el pregonero, toca Tejera, toca, toca como ninguna otra. Hoy te voy a enseñar lo que siento. Vas a ver por qué lloro, por qué río, por qué me emociono y a qué me agarro cuando tengo miedo. Vamos, Paquito, vamos, hijo mío, levántate, que hoy San Juan es más San Juan. No pienses que estoy loco, que ahora te lo explico todo. Que ya no eres hijo.
Hoy ya te has convertido en tío. Hoy tenemos que dar un testigo, un nuevo Meléndez. Hoy es el primer sábado de pasión de tu sobrino. Es verdad, papá. Mira, sobrino mío, que un año más está todo en su sitio, pero este año es diferente porque voy a compartirlo contigo. Vamos, Pablo, que mamá está nerviosa, que hoy no se reviste con el hábito nazareno y ella no sabe qué es eso. Mira, sobrino, que hoy quiero compartir contigo la sensación más grande que tiene un cofrade, hermano de la sacramental y encima con nuestra tradición familiar. Abrir los ojos, poner los pies en el suelo, asomarse a la ventana, sentir que eres el que fuiste, sentir que yo soy tú. Corre, que ahora el tiempo vuela, que por fin ha llegado el día. Corre, levántate, que quiero compartir contigo cómo se vive, cómo se siente un sábado de pasión en los ojos de tu tío. No hay nada en la vida de un cofrade como aquellos recuerdos de niño, cuando la inocencia de los primeros años viaja sin destino, sin velocidad establecida, sin órdenes ni obligaciones y sin los prejuicios, desagravios, envidias y rencores que se viven de mayor en las hermandades. Que no se hable sin preguntar, que no se critique sin corroborar, que los bulos son muy malos y hacen mucho daño. La sinceridad, la lealtad, el amor y la caridad es el lema que tenemos que tener siempre presente. Y se mezcla con esa necesidad imperiosa por descubrir, atrapar y asimilar toda esa montaña rusa de sensaciones que provoca lo que ocurre delante de ti. Y así se empieza a escribir la historia. Esa historia que hemos vivido todos y que nace de la mano de quienes nos van introduciendo en un mundo y una forma de vida que empezamos a hacer nuestra. Tiempos de capirotes, túnicas y bullicio en la casa hermandad, en tiempos de reparto de papeletas de sitio, donde te sientes extremadamente pequeño en tanta inmensidad. Ese olor inconfundible de la primavera. Ese primer itinerario que llega a tus manos, que guardas como un tesoro y dejas junto a la túnica que ya está preparada, por cierto. Desde aquí agradecer a Antonio y a Jesús por su trabajo en San Juan Cofradiera y deleitarnos con un programa de mano de nuestra localidad de manera totalmente altruista. Volviendo a esa niñez, mientras observa el roquete colgado en el cuarto o la túnica de tu hermano, de tu hermana, tus padres, sin que tú lo sepas, te observan detrás de la puerta con una sonrisa cómplice, porque tú, como ellos, sientes ya ese pellizco. La primera estación de penitencia de Monaguillo, con principio truncado, pues me dieron con un incensario y en la segunda se me cayó un candelabro, yo y mi desgracia siempre. Los vaivenes de un corazón que de pronto se acelera en un momento de júbilo, que se vive en la presentación de la parroquia de San José Obrero, en ese idilio eterno entre el colorido, los piropos y la fiesta del amor a los titulares, la devoción más sincera y que jamás pudo escribirse. Barcones engalanados llenos de verdad, unos ríen, otros lloran, otros cantan saetas, algunos agachan la cabeza, hay quien se santigua, otros se abrazan, otros sonríen y algunos suspiran. Y allí, en medio, de monaguillo, delante de la Virgen, estás tú, que no comprendías nada y empiezas a entender ahora que aquí pasan cosas diferentes cuando están ellos. Vas de un lado a otro recorriendo las calles delante de la Virgen y compruebas por primera vez cómo el compromiso y el esfuerzo colectivo desafían las leyes de la física, la distancia y el espacio. Siente que se ensanchan dos aceras para que en el centro haya espacio suficiente y pase entre vítores y piropos la Madre de Dios, la Virgen de los Dolores, y vuelva a la capilla del Rosario a presentarse. Y al contrario, hasta la calle más ancha, la Plaza de Andalucía, se queda pequeña cuando revira con amargura. Y ahí, siendo un niño, piensas que si alguna vez tienes que irte lejos, si alguna vez las circunstancias de la vida te alejan de tus raíces y no puedes estar donde quieras, allá donde estés, cerrarán los ojos y tus recuerdos dibujarán a la Virgen de los Dolores abriéndose paso por la 28 de febrero al son de campanillero, mientras tus ojos se clavan en su mirada, te pierdes y sientes que tus manos acarician sus mejillas. Sí, si algún día estoy lejos, siempre será la Virgen de los Dolores la que me traiga de nuevo.
y sigues corriendo, tirando con fuerza de las manos de tu madre, todavía con la alegría del momento resonando con fuerza en tu corazón acelerado. Y descubres que detrás del oro y de la plata, pasando el incienso y la presidencia, están con el negro ruán en las filas nazarenas que alumbran el camino de quienes todos están esperando. Y sin embargo, sientes la enorme necesidad de ser partícipe en primera persona de todo eso que acabas de ocurrir. Quieres encontrar respuestas y conocer más de cerca el respeto, sobriedad e intimidad del nazareno. Y en medio de una inmensidad de emociones descubres un mundo que te fascina y que te va hipnotizando a través de los sentidos. Un mundo que se esconde detrás de esa túnica y de su anonimato. ¿Quiénes son? ¿Por qué lo hacen? ¿En qué piensan? ¿Qué sienten? Preguntas que empiezan a encontrar respuesta la primera vez que eres nazareno, una vez que se haya hecho la primera comunión. La primera vez que vas a recoger la túnica, la primera vez que la sientes sobre tu cuerpo, esa primera imagen de tu madre de rodillas cogiéndote el dobladillo y dándole ese trato de suma delicadeza. Ese mismo con el que cada año la airea y la cuerga de una percha para que no haya ninguna arruga cuando llega el día grande. Ese en el que eres testigo en primera persona de los distintos rituales que hay a la hora de prepararse para vestir el hábito. La sensación de ser nazareno en familia junto a los tuyos, de mirar a los lados y sentir el orgullo de pertenencia, de mirar adelante mientras se forman los tramos y ver los ojos de tus primos por parte de los sutiles, mirar a tu derecha y ver la mirada tranquila y serena de tu hermana, tus tíos y primos, los Meléndez, mirándote y con una mirada mandándote a comportar, pues son conocedores de tus nervios de niño y saben que el guardar la compostura que requiere nuestra túnica te va a costar. La familia. Siempre pendientes, todos los primos los unos de los otros en la antigua plaza de Abasto. Y a mí, al ser el más chico que vestía el hábito, pues estaban algo más pendientes. Curiosidad que con los años, al salir yo de costalero, ahora soy yo quien va preguntando por todos los tramos a los primos y primas si necesitan algo. La sensación de que estás con tus hermanos y que con ellos vas a seguir a Cristo, aquel que murió en la cruz por nosotros, mientras le alumbra el camino a tu madre y justo detrás de ti, en la última pareja, con su cirio, mi padre, quien desde hace algo más de 15 años dejó de vestir nuestro hábito. Y con tu nacimiento, Pablo, vuelves a darle la ilusión para revestir la túnica. Quien nos enseñó cómo se debe de colgar la cola, a qué altura del cuadril colocar el cirio. Mi padre vuelve a vestir el hábito de Ruán. No va a ser la hermandad de mi familia si vuelve a vestir el hábito un abuelo para darle el testigo a su nieto. La primera vez que sientes como el cartón se te graba en la frente. Esa primera vez en la que durante horas te ves solo a pesar de estar rodeado de tanta gente. Esa vez en la que empiezas a conocer tanto sobre ti, que descubres cosas que nunca imaginaste que existían. Y ves un mundo muy diferente al que conocías, a personas que te cautivan porque transmiten verdad. No las conoces, ni siquiera se parecen a quienes sueles tener cerca. Pero hay algo en ellas que no pasa desapercibido. Pasan tantas cosas debajo de la túnica de un niño nazareno que es difícil que se pueda comprender de primeras lo que significa vestir el hábito. Pero sí se da ese primer paso fundamental para llegar a comprenderlo en un futuro. Porque cuando eres niño, cuando todavía tu inocencia no está contaminada, realmente eres capaz de comprender la grandeza del anonimato. Bajo el antifaz siempre es el mejor momento de reflexión. Siempre recomendaré a todo el mundo que ha de vestir la túnica alguna vez en su vida. Salir de nazareno con un cirio. Pasar un rato a solas. Olvidar las nuevas tecnologías que tanto daño pueden llegar a causar. Ahí no existen fronteras, ni edades, ni condiciones, ni culturas. Nadie te pregunta lo que sabes, ni de dónde vienes. Ni qué quieres ser de mayor.
No importa que trabajes con corbata, con uniforme, con un mono, que solo tengas una muda que ponerte o que ni siquiera tenga trabajo, eres nazareno. Y lo serás por siempre, porque en tu actitud y en tu vida diaria encontrarás el camino de la fe verdadera. Siéntete orgulloso de afrontar tu senda con las dificultades al cuadril y el rostro cubierto para que solo te juzguen tus hechos. Eres nazareno, del Señor o de la Virgen, nazareno de los problemas, las injusticias y las enfermedades. Con la vida cuesta en un itinerario que dura una tarde, pero te conviertes en nazareno de la fe verdadera. Nazareno del ejemplo, nazareno de Dios, nazareno. Ahora, antes de continuar, y que más de un amigo de los de allá arriba me lo discuta, he usado frases que uso siempre para los costaleros. Siempre digo que el costalero tiene el lugar más privilegiado. Portas a Cristo y a María, y es el lugar más dignificado. No hay edad, no hay profesión, todos somos iguales. Y no solo el día de la cofradía, somos costaleros todos los días. Como dice un buen amigo mío, el costalero se ve en los andares. Tú ves a un costalero por la calle y ya sabes lo que es. Y en esta tierra siempre hemos sido simiente de costaleros para cuadrillas de Sevilla. No soy yo quien vaya ahora a elogiar y hablar de ellos, o de las historias de este gremio, o de las cuadrillas donde los costaleros de nuestra hermandad están sacando las cofradías sevillanas. Pues, puesto que esto ya se ha realizado, y no una sola vez, sino varias, en los atriles de estos 28 pregones que me han antecedido. Pero sí, vengo a recordar a nuestro ayuntamiento una petición que se ha realizado varias veces en este pregón, y no es otra que el nombramiento a una calle de nuestra localidad con el nombre Costalero. No voy a entrar en políticas ninguna, pero sí que se han realizado cambios de nomenclatura en los últimos años en nuestro querido San Juan. Y ni la calle a Enrique el Cura, ni la calle Costalero. Así que aprovecho este atril para volver a reivindicar en este pregón a nuestros gobernantes que tomen a bien la petición de la calle a Enrique Luis Guerrero García, el Cura, y la calle Costaleros, por tradición, por respeto a tantos que han sudado las trabajaderas, y que seguimos haciéndolo, y todos los que vendrán y que sudarán las trabajaderas, llevando en todos los rincones el orgullo, la ilusión, el honor y el título de ser costalero sanjuanero. Ustedes. Y en ese tránsito entre la niñez y la madurez, en ese discurrir, en ese camino hacia el cambio, la hermandad te aguarda para enseñarte cómo pasar de un minuto a otro, de niño a hombre, siendo plenamente consciente de ello. Y ahí estás tú, bajo la trabajadera, mirando por debajo del canasto con el que tantas veces has soñado. Y sin darte cuenta, ya estás dentro, aguardando el momento en el que suene el llamador y exprimas tu fe traducida en esfuerzo. Y cierras los ojos. Ya te has marchado como niño y regresas como hombre. Y de repente ya no eres el mismo, porque sabes lo que es y no quieres que se acabe. Y vuelves a cerrar los ojos y piensas, reflexionas y no entiendes cómo ha sido, pero no te queda otra que rezar y agradecer. Porque a la Virgen y al Señor, mi abuela me enseñó que siempre hay que darle las gracias. No podemos olvidarnos de que el relevo generacional es fundamental en las cofradías para que no se pierdan generaciones y podamos garantizar nuestro futuro en todos los ámbitos, capataces, costaleros, nazarenos, juntas de gobierno y hasta directores espirituales. Tenemos la suerte de contar con una juventud cada vez más formada, preparada, con inquietudes, capacidad de sacrificio, compromiso y dispuesta a asumir responsabilidades. No veamos en ello una amenaza, sino una oportunidad. Las hermandades están obligadas a escuchar sus aportaciones y su forma de entender la vida. Especialmente deben escuchar esas generaciones fundamentales en nuestra historia reciente que lucharon contra viento y marea, reivindicando un hueco para los jóvenes
y no pueden ser ahora un tapón para quienes pelean por lo mismo que ellos pelearon. La vida en las cofradías necesita del equilibrio perfecto entre la experiencia y la juventud. En vosotros, o nosotros, porque aún me incluyo, jóvenes, está el futuro, el consuelo y la alegría. Por saber que estamos aquí, que ya somos presentes, el compromiso y la paciencia para que perdure nuestra historia y mantener en plenitud la tradición de arraigo y esencia con vuestro fruto, la juventud. El principal patrimonio que tienen las cofradías son las personas. Personas como tú, que han acumulado experiencias llenas de generosidad, de amor y de valores que se van sumando poco a poco a tu camino y hacen que vayas cada vez mejor acompañado. Y es junto a ellos donde realmente te das cuenta de lo que significa ser cofrade. Cuando sales orgulloso a la calle de lo que somos y de lo que hacemos y, sobre todo, cuando eres capaz de ver más allá de lo que nos permiten los ojos. Cuando eres testigo directo de ese cúmulo de sensaciones y experiencias que provocan nuestras cofradías en la calle o en el día a día. Esas que tú has vivido, que has sentido de cerca, o que te han contado, o que sencillamente sabes que existan. Esos hermanos, los que no buscan protagonismo, ni reconocimientos, ni homenaje, los que nos dan lecciones con hechos. Esos que no buscan nada son la verdad las hermandades. Y poco a poco vas entrando en una etapa de madurez que te permite asomarte a la ventana de la realidad de una forma diferente. Analizas quién eres o has sido, en mi caso, en la hermandad sacramental. Y te das cuenta que lo único que quizás me falta es ser el aguao. He sido monaguillo, nazareno, costalero de tres de nuestros titulares, acólito en los curtos, pertiguero de la función de nuestra patrona, contraguía en el corpus, he salido de cartero real. Y si de las pocas cosas que me faltan y de las que con más ilusión espero, es llamar a las cuadrillas de costalero. Y lo haré este año, al seguir la tradición que la primera levantá la da siempre el pregonero. Puedo sentirme bastante afortunado, pues he pasado por varios puestos a lo largo de mi vida en nuestra hermandad. Y con la madurez, te das cuenta que en las hermandades hay que tener paciencia y tiempo, que Dios solo basta, como me inculcaron en mi educación teresiana. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y qué gran verdad, que la paciencia y el tiempo te da la razón y tu lugar. Empiezas a entender que la formación sigue siendo esa asignatura pendiente que tenemos en las cofradías, esa de la que todos hablamos, pero a la que nunca terminamos de darle el verdadero peso que necesita. Y no es una cuestión generacional. Los cofrades tenemos que formarnos y darle el sentido que merece a cada una de las etapas que afrontamos dentro de la hermandad. La formación, el culto y la caridad es el eje permanente sobre el que debe girar todo. Y así, desde esta perspectiva, empezamos a tomar conciencia de la importancia que debe tener el culto interno en las hermandades. Más allá de ese bullicio que a todos nos ponen los vellos de punta, más allá de ese día que concentra las emociones de todo un año, tenemos que llenar las iglesias, arropar a nuestros sagrados titulares y darle sentido a nuestro ser cofrade y cristiano más allá de un día. Y así podremos descubrir, en esa distancia aún más corta, la magia que tiene ese diálogo cara a cara. En esta etapa experimentas nuevas sensaciones y formas de ver, entender y ahora, además, las compartes con aquel que ha llegado a nuestro mundo a devolvernos la sonrisa. Coges esa mano tan pequeña de recién nacido y piensas en lanzarte a la aventura de enseñarle, como tío, esos valores con los que tú creciste junto a tu padre. Lo primero que hago es recordar la frase que tantas veces me repitió mi abuela María. Lo que se aprende en la cuna se olvida en la sepultura. Así que sueño con enseñarle aquello de lo que aprendí, aquello en lo que me equivoqué, aquello a lo que seguí, aquello que me cautivó y aquello en lo que creo. Cuidaré con mimo cada detalle para que entienda la procesión desde el principio hasta el final. Le explicaré el sentido que tiene ser monaguillo, nazareno,
los enseres, la cruz de guía, el papel del capataz, el sentimiento de la trabajadera, la penitencia, la devoción y la fe. ¿Qué significado tiene un atributo u otro? Los colores y olores de la pasión, la voz ronca de la saeta que rompe en el silencio de la noche y el acompañamiento musical de capilla o con tejera. Le explicaré que la procesión empieza en la cruz de guía y termina en el último músico, y hay que respetarlo todo, desde el principio hasta el fin. A todo hay que darle su valor y sentido, porque es lo que nos enamora. No hay mejor hemeroteca, mejor archivo, documentación o legado en el mundo cofrade que transmitir a las generaciones venideras con entusiasmo las emociones que vivimos, sentimos y compartimos con aquellos a los que más queremos. Y en ese ciclo de las generaciones hay que saber punto y seguido, hay que saber poner punto y seguido a nuestra participación en las hermandades. Todo tiene su momento y quizás todo tiene un porqué. Por eso, igual que se llega, hay que ser generoso y saber cuándo marcharse. Transcurrir por la vida a través de las cofradías te permite darle aún más valor a las cosas y entender que nuestra vida no termina en las juntas de gobierno. Es ahora cuando el esfuerzo colectivo requiere de esa renovación natural, cuando debes empezar a darle sentido a todo lo que ha pasado hasta el momento y seguir colaborando. Con el tiempo te vas dando cuenta de que cada paso que das deja una huella en aquellos que han visto en ti un espejo en el que mirarse. Y en todo este trayecto llega un momento que la vida pasa por delante de nuestros ojos, de la misma forma que lo hace la cofradía por las calles de nuestro pueblo. Y así, de rápido se nos marchan todos los que nos precedieron, la gente por la que estamos aquí, las que nos contaron nuestro mayor legado, nuestra mejor herencia, porque de una forma u otra siempre permanecemos en los demás a través de los recuerdos, de nuestras obras y de los sueños de aquellos con quienes compartimos experiencias, formas de vivir y de sentir. Aquellos con quien lloramos, reímos, sufrimos y fuimos de la mano. Aquellos con los que vivimos. Y aunque parece que se fueron, siguen estando entre nosotros. No habrá sábado de pasión que se abran las puertas de San Juan Bautista y que no sintamos el orgullo por el legado que nos dejaron. Y por ese cruce de miradas pasa tu vida entera. Escuchas a tu padre cómo te despierta en ese sábado de pasión que vivisteis juntos. Sigues perdido en la inocencia de esos ojos y mientras vuelves a vestirte de nazareno junto a los tuyos y sientes la felicidad cuando regresas con ellos al templo. Vuelves a sentir cómo el sudor y las lágrimas se funden bajo la trabajadera de las emociones que te provoca llevar al Santísimo Cristo del Amor y a Nuestra Señora de los Dolores sobre tus hombros y en tu corazón. Y tú te vas alejando poco a poco, pero a la vez cada vez más cerca. Estás donde siempre quisiste estar, donde siempre estuviste, donde siempre estarás, en mi hermandad sacramental. Cuando te miro a la cara, Señor, cuando veo tu rostro dolorido, tus huellas marcadas en la piel, no tengo más remedio que estremecerme. La profundidad de tu mirada relata cada una de las escenas de la pasión, de tu sufrimiento, de saber que ibas a morir en la cruz. Mueres por amor para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. El verdadero rostro de Jesús lo podemos vivir a diario entre el mundo que nos rodea. Bendito eres entre todos los nacidos de alma y corazón. Bendito seamos los hijos redentores de tu amor. Bendito poder tu abrazo que quieres darnos desde tus manos enclavadas. Bendito sea tu pueblo. Bendita tu calle, Cristo del amor. Bendita sea tu cruz de guía que te abre paso cuando por San Juan caminas. Bendita sea toda y cada una de tus gentes que te rezan y quieren. Bendito los que ya no están y que nos dejaron el ejemplo de lo que es amar. Benditas sean las rosas, esas que van a tus pies. Bendito la chón que te alumbra en la tenue noche. Bendito sea el azahar que adornan los naranjos. Bendito sea el incienso que te da olor a tu paso. Bendito tus nazarenos y sus túnicas de cola. Benditas esas manos que tocan los respiraderos de tu paso.
benditos los costaleros que lo miramos desde abajo. Bendita sea la caoba de tu paso, bendita sea Guzmán y su talla soberana, bendita sea San Juan y tu brisa, bendito sea una y mil veces, bendita sean tus manos, bendito sean tus labios, bendita tu mirada, bendita sea la figura que un día Vergara tallara. No lo puedo remediar y me entra escalofrío al ver en tus ojos llorosos que dejas reflejar las emociones del que te mira, del que sufre, del que padece, buscando la fe en tus pupilas y en tus mejillas lágrimas. La Virgen llora por nosotros, por el mundo, por los cristianos. Desgarran sus lágrimas el maltrato, el odio, la venganza, la crueldad, el paro, los abusos sociales, las injusticias y la maldad. Lo debemos de lamentar y, por supuesto, evitar. Hay que luchar por un mundo diferente, cambiando a las personas para que ella en sus labios, en su rostro, en su mirada, muestre una calmada sonrisa, aplacando su dolor para llenar nuestros corazones de esperanza. La Virgen ya sufrió todo el dolor que debe sufrir una madre, el de ver morir a un hijo, algo tan improbable que ni siquiera hay una palabra para definirlo. Hermanos y cofrades, ya ha llegado la hora. Ya está aquí ese tiempo que hemos esperado y añorado. Es en el que salimos a la calle para demostrar públicamente quiénes somos, de dónde venimos y qué nos mueve. Ese día en el que el sueño se convierte en realidad. Salid a la calle a rezar sin complejos. Rezad bajo la penitencia del hábito nazareno, en el esfuerzo colectivo de la trabajadera, en cada nota de los instrumentos, con cada color que salga del pincel, en cada martillazo al llamador, en cada golpe de palermo, rezad en cada polvo de incienso que salga de la naveta, en cada gota de cera que se consume, rezad en cada flor y en cada alfiler que salga de vuestras manos, rezad con arpillera o con la bocina sobre vuestros hombros. Salid en 13 días a expresar vuestros sentimientos sin miedo y con la libertad que os diste vuestro corazón. Ahora, es ahora cuando ya no podemos dudar, cuando no podemos mirar para otro lado, cuando tenemos que ir todos a una y defender lo que verdaderamente nos une. Es cierto que corren tiempos difíciles para la coherencia y el respeto, tiempos en los que lo digital y lo individual se imponen casi por obligación en una sociedad que cada vez tiene menos identidad. Pero nosotros no podemos ser cómplices indirectos de quienes nos atacan, quienes no valoran lo que somos ni lo que veneramos. Cofrades, ya ha llegado la hora. No olvidéis que nuestra mejor arma es y será siempre el amor. Y de ahí nace la hermandad. No podemos renunciar a eso, y mucho menos ahora. No se nos puede llenar la boca para defender los valores cristianos de puertas hacia afuera y darle la espalda de puertas hacia adentro. Tenemos que darle sentido a nuestro ser cofrade desde la raíz, desde la verdad, y no es más que una. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el verdadero mensaje. De ahí nace todo, eso que le da sentido a lo que vamos a vivir en 13 días. Tenemos que cambiar el rencor por el amor y dejar de lado las aspiraciones individuales para anteponer siempre lo colectivo. No veamos como enemigos a quienes son nuestros hermanos en Cristo. No lo hagamos, porque entonces nada de esto tendrá sentido. Ya llegas y me muero. Y muero porque te quiero, porque te estábamos esperando, porque siempre te he hecho de menos y ya siento que te estás marchando. Por eso te anhelo, por entero, sábado de pasión mía, de mi alma, de este teatro entero. Los nervios de quien la viste, el acerico preparado, sus camareras, las joyas que ya le cuelgan. Ten calma, vestidor, descansa, que él la espera. Llega la hora y parece que no llega, para ver en la calle a quienes estos hermanos su fe profesan. Que nos alcanza, que lo huelo, que me llega, que la parroquia es de colores, que huela flores, que están perfectas, que no has dormido esta noche porque los nervios te rodean. Con este pregón
de forma sencilla y humilde, he querido transmitir a niños, jóvenes, mayores, nazarenos, músicos, acólitos, penitentes, monaguillos, costaleros, al que lleva la cruz de guía, al que levanta los cables, al aguaó, al capatá, los contraguías, floristas, sateros, al que enciende las velas, al que está en un barcón o a pie de acera, al que llora de emoción. He querido mostrar mi fe a todos, dando mi sentimiento y mi razón. Que ya te veo venir, porque no crees que ya llega, pero veo a esa percha que cuelga con la túnica nazarena, el costal ya preparado encima de aquella cama, el traje del capataz con la corbata preparada. Tranquilo, no estás nervioso, que ya viene, que está cerca. Ve rezando, que no cuesta, que nuestro pueblo está de gala y sus calles lo reflejan. Vístete de limpio por dentro y vete arreglando por fuera. Y no te olvides de tu padre, ni de tu madre, ni de tu hijo, ni de tu abuela, porque aquí se trata de amor, de quererlo como ella, porque te estábamos esperando, porque siempre te he hecho de menos y ya siento que te estás marchando. Por eso te anhelo, por entero, sábado de pasión mío, de mi alma, de este teatro entero. Bendice a un pueblo que te aguarda en un sueño verdadero. Abajo sin martillo, he dicho. Muchas gracias. Curri, recoge el guante, ¿eh? Que recoja el guante. Y a los que estáis por aquí también de la Corporación Municipal, ¿eh?
Javier Sánchez, director espiritual de nuestra hermandad y párroco San Juan Bautista, querida amiga Curria Parizo, delegada de Cultura y Festejo, amigo Enrique Arévalo, juez de paz, Carlos Romero, pregonero del pasado año, querido primo Paquito, pregonero de este año, amigos de la banda de música municipal de Nerja, miembros de la corporación municipal que nos acompañáis, hermanos, amigos, cofrades todos. Cuando hace ya algunos meses propusimos a Paquito Meléndez como pregonero de nuestra hermandad, de nuestro sábado de pasión, teníamos claro que íbamos a disfrutar de un pregón como el que hemos disfrutado. Paco, magnífico, enhorabuena. Creo que nos has narrado perfectamente lo que es una hermandad desde una de las familias además más importantes de nuestra hermandad, porque realmente es así. Nuestra hermandad, con el paso de los años, y como pasa en muchas o en la gran mayoría, al final los apellidos no es solamente algo que se pone en la nómina, sino que al final son personas de peso que logran que la hermandad llegue a donde llega hoy en día gracias a ellos, ¿no? Entonces, el apellido Meléndez es uno de esos apellidos que han forjado la historia de esta hermandad y que son un presente, ¿no? Y ahí está tu ejemplo con tu familia, tu sobrino, tus padres, tu hermana. Creo que hay que seguir adelante, no renegar de nuestro apellido ni muchísimo menos y, por supuesto, tenerlo siempre muy presente porque gracias a ello, como digo, nuestra hermandad tiene este legado que en 2023 podemos disfrutar. Él decía unas palabras cuando tuvimos la presentación oficial como pregonero en la Tarazana de Mairena, que también las ha recordado hoy, ¿no? La hermandad de su niñez, la hermandad de su familia, el pregón de su vida, ¿no? Pues sin duda eso ha marcado que tengamos el pregón magnífico que hemos disfrutado hoy, Paco. De verdad, enhorabuena, de todo corazón. Yo incluso pediría otro aplauso, porque creo que ha sido para disfrutar el pregón. Y como es habitual, bueno, pues la hermandad te hace entrega de un recuerdo para que siempre este día lo tengas marcado en el calendario y que disfrutes además de un año magnífico como vas a disfrutar. Se nos casa también Paco este año. Es un año muy especial y muy bonito. Así que vamos a entregar. Bueno, y también dar las gracias a todas las personas que hacen posible este acto, ¿no? Este día tan bonito de nuestro pregón. De manera muy especial, por supuesto, a la banda de Nerja, magnífica, de tierras malagueñas. Como siempre digo, Semanas Santas que no son ni mucho menos, podríamos decir, enemigas, sino que somos Semanas Santas muy iguales, magníficas, y que de tierras malagueñas también hay muy buena música procesional. Así que enhorabuena porque habéis sonado y sonáis magníficamente. Que tengáis una magnífica Semana Santa. Y aquí os hago la entrega de un presente, David. Bueno, como Paquito le ha dado caña al ayuntamiento, yo voy a dar un poquito de vaselina, ¿vale? Gracias a Curry, de verdad, por la gestión con el autobús de la banda. Creo que si no es por vuestra ayuda, pues muchas de estas cosas pues no se podrían hacer igual. Gracias, de verdad. A los técnicos de este teatro, pues grandes profesionales, magníficas personas, siempre que se le pide ayuda, colaboración, están aquí siempre y sale todo también gracias a la labor de ellos, ¿no? A Protección Civil, que nos cuidan, que nos protegen, y más en estos tiempos de dificultades, pues que se tienen que desdoblar en su trabajo. Ya queda muy poquito para el sábado de pasión. Yo creo que los heraldos de este gran día no han podido ser mejores este año. Nuestro cartel, que aquí tenéis del sábado de pasión, obra de José Cabrera Lasso de la Vega, y como digo, y el magnífico pregón de nuestro hermano Paquito. Ya simplemente os emplazo a la semana que viene, el sábado, que tendremos el Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo del Amor por el recinto de los Sagrados Corazones de Betania, como bien sabéis, un acto para no perderse, y que evidentemente disfrutemos estos días que se nos pasan volando y que siempre estamos todo el año, como yo digo, con la penitencia de esperar un nuevo sábado de pasión y una nueva cuaresma. Muchas gracias a todos.